mi corazón palpita y se estremece. Bueno, amigos, estamos siguiendo a Gus de Peñarol. Vamos a ver su práctica de hoy. Que cada día crece y crece, como vos siempre florece, año a año en primavera. Sos mi locura y mi pasión, tuya es mi vida, Peñarol, cómo decirte de una vez cuánto te quiero. Por eso canto a viva voz. Y bueno, futboleros de Fútbol Miami TV, me encontré aquí con nuestro fan número uno, Camilito. Camilo me va a ayudar hoy, va a ser mi reportero invitado. Yo voy a ser el cameraman y él va a estar haciendo las entrevistas. Un hombre que sabe mucho de fútbol, así que vamos a ver cómo nos quedan estos videos. Saludos a todos. A nuestra espalda tenemos al equipo Peñarol que está entrenando. Hemos venido aquí a Miami Lakes. Y bueno, esperemos que les guste nuestra nota. Saludos. Saludos a todos. Síganos en nuestro canal Fútbol Miami TV en YouTube. Gracias. El paraíso, soy hincha de Peñarol. Campeón del siglo, Peñarol, mancha querido. Mira, soy son carbonero y aurinegro de mi alma. Peñarol de Uruguay, tenemos a Nico y Álvaro que han venido a acompañar a su equipo de Tremores. Nico, ¿qué tal te ha parecido la llegada del equipo a la ciudad y cómo has visto el entorno y el ambiente respectivo antes del partido contra el equipo Miami? El ambiente formidable. Somos una familia enorme los hinchas de Peñarol, estamos todos enloquecidos y bueno, nos falta disfrutar del partido, tenemos muchas cositas preparadas, vamos a tocar tambor también, tenemos una agrupación de tambores y estamos súper felices. Y el equipo está full, estamos listos para ganar la sexta Libertadores, si Dios quiere, ¿no? Con la ayuda de Dios vamos a lograr muchas cosas. Álvaro, ¿qué significa el mate en una práctica de Peñarol y cómo has vivido sus días previos al partido y la llegada de Peñarol? Bueno, el mate es una tradición del Uruguay, lo llevamos a todos lados, todo el mundo toma el mate y con la venida de Peñarol, ¿qué te puedo decir? Es una emoción enorme, hacía 17 años que no lo podía ver y ahora la verdad no me pierdo una práctica, lo sigo a todos lados, es un sentimiento inexplicable. ¿Qué significa para el hincha de Peñarol tener a Walter Gargano y a Cebolla Rodríguez como referentes a nivel mundial con incluso sus amigos? Para mí son dos monstruos, pero yo los amo a todos por igual. Cualquier jugador que esté en Peñarol es como si fuesen familiares nuestros. Nosotros no decimos juega Peñarol, decimos jugamos nosotros. A nosotros es como una religión. Peñarol es algo, la gente dice, ah, estás loco, estás enfermo. Y bueno, si es una enfermedad, quiero estar enfermo para el resto de mi vida. Claro. Y esto no me lo cura nadie. Y así voy a seguirlo a todas partes. ¿Cuáles son las expectativas para este 2019 con el equipo? Bueno, las expectativas para Peñarol y para en sí todo lo que corresponde a Peñarol, tiene que ganarlo todo. Tiene que ganar el tricampeonato, el campeonato 53, la Copa Libertadores, la sexta es una obsesión. Y si jugamos la Sudamericana hay que ganarla también. Peñarol tiene que ganar todo lo que puede. Esa es la expectativa que nosotros y los jugadores siempre sentimos lo mismo. Okay, como hinchas esperan que se repita en el próximo año otra vez la temporada del equipo acá. Y muchas gracias por estar en el canal. Los esperamos que visiten nuestro canal. Fútbol Miami TV. Fútbol Miami TV y esperamos que el sábado puedan tener el equipo de sus amores cerca. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Viva vos y este homenaje para vos. Y a cuatro vientos. Escucha el mundo entero. Cuánto te quiero, Peñarol, cuánto te quiero. Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero.